la banda dice así. Pásale, pásale, pásale. Corra a tomarse sus ricos pulques, Diapan. Y pase a refinarse 2, 3, 4, 5. Se acabó el Diapo y se acabó el de Tuna, pero queda el de Pitaya, jovenazo. Aviéntese 2, 15, 3, lo que quiera. Se inauguró en la colonia Pensil la pulquería de Osofronio el Mayor. Los pulques Diapan se llama el Cubil. Hubo banderas a todo color, con vilfuchina pintó el acerrín, con que adornara banquetas y salón, dio de regalos platos y jarros, con enchiladas que hicieron ahí, harto confeti, globos y cohetes, y hasta una banda que nos tocaba así. Pásale, pásale, pásale. Rodilla la entrada, boleros, limoneros, billeteros, perros, callejeros. Pásale, pásale. Rodilla la entrada a menores y a ministros. Pásale, pásale. Exija que el sobrante de su voz sea arrojado al regadero, joven, por favor, ¿eh? Oiga, usted no estuvo en el piso, ella lo vi en el techo, no aguanta. Ricos jurados de tuna y melón, de avena, piña, de fresa y limón, su carbonato pa'l tlachicotón, jarro caliente, tarrito, camión, pa' las mujeres entrada especial, servicio en logra por si es hasta albañil, cuando cerramos, pues le toreamos, para sus fiestas prestamos barril, los pulques diapan, los que solapan, los cohetes diarios de toda la Pensil, los pulques diapan, los que solapan, los cohetes diarios de toda la Pensil. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda Pilar Quintanilla como cada martes en su programa de Vía Orgánica. Y el día de hoy, empezando con esta canción de Chava Flores, a mí me encanta Chava Flores. Y nos habla hoy de los pulques de Apan. Y empezamos con esta canción porque justamente creo que nos mete en el canal que hoy estaremos platicando. Hoy tenemos un programa, creo que muy bonito. Vamos a platicar con alguien que está en la Ciudad de México, que tuve la oportunidad de entrevistar. Se llama Renata Silva. Y ella nos va a compartir su proyecto, que se llama Puesto, de qué se trata, qué sucede en este recorrido que ella da por la Ciudad de México, por los mercados, por los puestos en la calle, y por qué y cómo nace la idea de tener este proyecto. Entonces, eso es el día de hoy, así que quería adentrarlos con esta canción de Chava Flores que nos retrata esta parte de la ciudad y que esperemos que les invite a estar más en los mercados, a abrir más los ojos, ya saben que siempre les recuerdo, a voltear a ver qué hay de temporada. Y bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy, pero antes de empezar con la entrevista, pues agradecerles que cada semana estén escuchando el programa, los que nos escuchan por primera vez, invitarles a que cada martes alrededor de las 12:15 sintonicen la XSQ. Este programa lo que pretende es que hagamos una pausita, que nos dé curiosidad, eventos que luego damos por hecho en nuestra vida diaria, de dónde vienen nuestros alimentos, cuál es la historia que nos cuentan. Si yo tuviera que agradecer mis alimentos y decir gracias a la gente que los produjo, a la tierra, ¿qué es esa historia que me cuentan mis alimentos? Y si hago esa pausa y ni siquiera ubico a quién puedo agradecer o a la máquina que hizo esta cosa empaquetada o al refresco, pues entonces a lo mejor cuestionarnos si estamos eligiendo bien lo que consumimos diariamente. Y es una invitación a abrir los ojos y a estar más conectados con nuestro medio ambiente, con la naturaleza y con los ciclos que se nos ha olvidado a los cuales pertenecemos. Y esta tarea, pues una parte es esta parte educativa que está en el radio, en este programa,
Están los talleres que cada jueves a las 4 de la tarde están de forma gratuita en la parte de arriba de la tienda y el restaurante de Vía Orgánica. En la página de Vía Orgánica y en el Facebook también pueden encontrar noticias, artículos interesantes, así que les invitamos a los que les gusta, pues que curioseen por ahí. Y uno de los brazos como también más importantes de Vía Orgánica es el rancho, que está rumbo a Jalpa, en la comunidad del Membrillo, donde mis compañeras y compañeros trabajan bien fuerte por tener un espacio muy bonito, productivo y con ritmos de la naturaleza, respetando esos ritmos, generando espacios donde otras vidas puedan llegar y entonces llegan los polinizadores y se crea todo un espacio pues propicio para que mucha vida exista desde el suelo, que queremos que esté lleno de microorganismos, hasta esos alimentos que llegan a nuestra mesa. Y bueno, este rancho es un espacio educativo, así que les hago la invitación a quienes quieran visitarlo, que por favor vayan. Está abierto casi todos los días del año. Lo único que tienen que decir es que quieren ir. Pueden ir grupos de amigos, de familias, escuelas, acuérdense, desde los más chiquitos hasta los más grandes nos pueden visitar. Y bueno, lo único que tienen que hacer es decirnos que quieren ir y nos pueden avisar esto en la tienda o en el restaurante que está en Margarito Ledesma, número 2, en la colonia Guadalupe, o pueden escribir a rancho@viaorganica.org y pedir un recorrido. Y bueno, a lo mejor pueden, si tienen alguna idea o alguna necesidad de talleres o de que alguna parte se trabaje más, no sé, queremos aprender composta, lombricomposta, se vale y se puede organizar. Entonces les invito a que aprovechen este espacio, que aprovechen la posibilidad de visitarlo. Y también, bueno, pues les decía que la tienda y el restaurante están ahí en la colonia de Guadalupe. También se abre todos los días de las 8 de la mañana a las 9 de la noche y yo les invito cada martes a que vayan, a que conozcan, a que vean qué productos se siembran aquí en la localidad, a que vean otra vez diversidad de frutas, verduras, que vean cuáles productos son de aquí cerquita y que eso, pues que se den una vuelta, que conozcan. Si tienen tiempo y ganas, pues se sientan en el restaurante, se toman algo, comen algo que también está con puros ingredientes justamente que han sido cultivados con respeto a la naturaleza. Y ya que están ahí, pues les invitamos a que conozcan en la parte de arriba el huerto urbano, que es un espacio que pretendemos inspire a más gente para tener espacios verdes en los espacios que tengamos en nuestras casas. Y justamente ahí arriba es donde se hacen los talleres de estos jueves que les invitaba. Entonces, pues eso, los brazos abiertos para que conozcan el proyecto de Vía Orgánica. Y bueno, entonces les contaba que el día de hoy vamos a hablar de esta parte de los mercados y sus puestos. Y vamos a hablar de este proyecto que se llama Puesto con Renata Silva. Entonces vamos a escuchar la entrevista que tuve oportunidad de platicar con ella. Pues hoy recordarles, ¿no?, que a lo largo de varios programas hemos estado platicando pues de voltear a ver los alimentos de temporada, cada temporada que hay cambios de frutas, verduras. Yo les recuerdo por aquí cuáles son los que están y cuáles son los beneficios de consumirlos. También les hemos estado recordando de la importancia de ir a los mercados y de voltear a ver, esto está de temporada, ahorita que hay nopales, que vayamos abriendo los ojos a lo que está de temporada, a lo que viene de nuestra región, que nos volvamos preguntones, preguntonas y volvamos a platicar con los productores y conocerlos cómo es que producen esos alimentos. Y pues eso, que vayamos por las calles viendo como más abiertos a esta oportunidad de alimentos que se nos ofrecen, que visitemos nuestros mercados aquí en San Miguel, que visitemos esos mercados que se organizan en las colonias, que se cierran las calles, los mercados también de alimentos orgánicos, que nos vayamos acercando y conociendo. Y bueno, y en este recordar y reconectar con estos alimentos, con nuestras tortillas sabrosas, nixtamalizadas, hechas a mano, fíjense que tuvimos la oportunidad
pues hay una cadena de conocidos, de contactar a Renata Silva, que está en la Ciudad de México y que tiene un proyecto que se llama Puesto, que nos va a platicar el día de hoy. Renata, bienvenida al programa. Hola, ¿cómo están? Pues muy, muy bien y muy contentos de platicar contigo y que nos compartas y a lo mejor nos inspires para desarrollar más proyectos como el tuyo. Sí, perfecto, yo feliz, porque es lo que más me gusta y la verdad compartir eso es algo que todos deberíamos de hacer, uno como mexicanos y dos, pues si te gusta la comida y si te gusta saber de dónde viene tus productos que consumes en casa, es algo que creo que es súper importante para nosotros como mexicanos, para mí, para la gente que me conoce, para los turistas que vienen a México, creo que también es lo más bonito como compartirles eso. Claro, porque a través de la comida, ¿no? Justamente con el turismo, a veces hasta eso, como mexicanos, movernos de un lugar a otro y conocer las posibilidades de cada estado, de cada región, no dejan de sorprender. Sí, esa parte creo que hasta ser turista en tu propia ciudad, en donde estés, ya sea en San Miguel, que tiene ese mercado increíble, lleno de gente también súper linda, que te trata increíble y que te alimenta y te cuenta su historia a través de lo que prepara. Entonces, creo que desde ser turista en tu propia ciudad y cada vez que viajes y que puedas como trasladarte a otro lugar, como preguntarte también esa parte, ¿no? Como la historia y la tradición que viene de las familias que viven de los mercados, que viven de estos mercados en la calle, que viven de vender comida en la calle, que hace esta tradición tan increíble de tener puestos, de tener tianguis, de tener un negocio que pues es gente que se levanta desde las 3 de la mañana, prepara todo, siempre está con una cara como súper amable, siempre son muy lindos, y esa parte es una parte de México que creo que es súper valiosa y que necesitamos también como seguirle dando esta fuerza que tiene, ¿no? También desde las señoras que venden como estos nopales en la calle y maíz, que venden tortillas y que pues se trasladan desde zonas muy grandes, eso lo digo mucho sobre todo aquí en la Ciudad de México, que vamos caminando en la calle y a veces ni siquiera volteamos a ver a esa persona o a esa señora o esa persona como de edad adulta que tiene estos productos que muchas veces los cultivan en casa, y que los venden y que aparte son deliciosos porque pues el hecho de que cultiven en casa lo vuelve mucho más rico, ¿no? Claro. Sí, y que tiene esa historia. Y creo que somos muy suertudos, Renata, de tener estos mercados, de tener esas posibilidades, de tener alimentos tan variados, tan frescos, y que hay que aprovecharla. Y que entonces, pues platícanos, ¿cómo surge tu proyecto? ¿Qué es este proyecto de Puesto? Pues mira, Puesto surge desde toda mi vida, en realidad, desde mi casa, mis papás, era como el domingo de ir al mercado, el domingo de ir a desayunar, el domingo de ver, a ir a comer unos gollos, no sé, o sea, como comprar la verdura para casa de la semana. Después mi gusto también como por la gastronomía, estudié gastronomía, siempre como muy apegada a las humanidades, a la investigación. Eso ya fue como mucho más autodidacta porque me metí mucho en una carrera técnica. Estudié aquí en la Ciudad de México, que se llama el Centro Culinario Ambrosía. Es muy técnica, pero también tiene como esta parte que es muy fácil tener tiempo para hacer otras cosas. Entonces yo me iba a las calles, iba a los mercados y me sentaba con la gente, me sentaba a platicar con las familias, con las señoras. Hay un señor que de un puesto de fruta que aún sigo yendo muy, muy seguido, que tiene 30 años en el puesto y el puesto tiene 65 años. Es como un puesto de fruta que pues nada más ahí está en la esquina, nunca te pones a preguntar como de dónde vienen desde súper lejos, lo estacionan por aquí, o sea, como tener toda esta historia que no nada más es un puesto, irme igual a los mercados, que son la mayoría de los puestos en los mercados se heredan. Entonces,
es un oficio, tal cual, ser una persona que vende en el mercado es un oficio que se hereda. O sea, es normalmente es como la señora que vende, chance y ella estuvo ahí desde los 2 años, porque su mamá estaba ahí, porque su abuela estaba ahí. O sea, es, y lo pongo mucho con mujeres, porque son las que están en la, normalmente como dando la cara en la mayoría de los puestos, en otros son como familias completas, uh-huh. Pero de ahí nace como ese gusto a compartir, a ver, normalmente mis amigos, mi familia, la gente que me rodea, es como, oye Renata, desde hace mucho tiempo también, como, oye, quiero ir a esto, se me antoja esto, ¿qué me recomiendas? Va a venir un amigo de otro país y necesito darle una vuelta también a México, pero muchas veces ni siquiera nosotros como tenemos esa costumbre, cultura de ir a visitar lugares. Claro. Entonces, pues justo es eso, ¿no? Como de ahí nace como de tantas preguntas que me hacían, como hasta que alguien me dijo, oye, ¿por qué no lo haces como algún proyecto más en serio? Más si es algo que te apasiona tanto y que siempre lo haces como, pues no gratis, pero o sea, como sí, tal cual, como algo que es como tu hobby, ¿por qué no lo haces como algo un poco más en serio? Y de ahí nace puesto, me empecé a sentar como a hacer como 1000 nombres y de repente dije, pues el más sencillo y el más padre también es hablar como de un puesto en la calle, es, mi proyecto se trata de tal cual como dar un tour, uh-huh. Guiando toda esta línea del tour, tiene que ver, son 4 horas y tiene que ver mucho con ingredientes, tiene que ver mucho con historia, tiene que ver mucho con cómo yo veo la calle de la Ciudad de México, que es moverte en metro, que es moverte entre la gente, que es moverte de un lugar a otro comiendo en la calle, comiendo en los puestos, en el mercado, preguntando, comiendo snacks, así, comiendo como que los cacahuatitos, que los manguitos, que uh-huh. todo, o sea, uh-huh. tal cual como la comida en la calle, que aquí, pues digo, es algo así como desde el esquite hasta la quesadilla, hasta uh-huh. el helado, todo, ¿no? Cómo funciona un día como turista en la ciudad, ¿no? Y esa es, ¿de dónde nace puesto? Es de mi gusto por compartir esta parte tan increíble que es conocer a veces una ciudad tan grande con tanta historia y conocer a su gente. Claro, y a través, obviamente, de la comida. Y qué bonita forma de turistear, ¿no? Porque sí. A través de eso, pues eso, conoces la historia, la identidad. La comida nos habla mucho de quienes viven en cada lugar. Entonces está súper bueno que 4 horitas contigo. ¿Y grupos de cuánta gente, Renata? Pues los trato de hacer pequeños. Digo, he tenido desde una persona que se la pasa increíble porque obviamente toda la comida de esa persona terminan rebosados de comida, hasta ya familias más grandes o grupos como... lo más grande que trato de hacerlo es de 12 personas. Uh-huh. Uno, para que la movilidad también en la Ciudad de México en un grupo un poco más grande, claro. Es más complicada, pero desde una persona hasta 12 y lo disfrutan de igual manera porque pues es eso, conocer de una manera diferente y probar. Claro. Creo que una de las cosas que yo decía mucho cuando empezaba este proyecto es que cómo trasladar un probar la ciudad tal cual, como probar la ciudad en todo sentido, uh-huh. porque tienes que estar con... Es una experiencia sensorial, al final. Claro. Tienes que estar con todos los sentidos, tienes que estar súper alerta porque hay mucha gente, pero también por los sonidos, por los aromas, por la gente, por los colores. Es eso, ¿no? Como estar alerta en todo sentido. Y entonces te los llevas en metro, caminan, van disfrutando de la ciudad también caminándola y en los diferentes transportes. Sí, un poco cómo funciona es tal cual como porque en algún momento pensé hacerlo como con un coche, con una van o algo así, pero creo que se pierde un poco la magia de vivir una ciudad, digo, hasta en San Miguel también me gusta mucho estar y es esa parte como de caminar, como de escuchar a la gente, claro. Acá en la ciudad como si no estás en un... te puedes mover muy fácil de un lugar al otro de la ciudad en metro, desde estar en, no sé, en la Condesa, que es como una de las zonas como normalmente donde mucha gente se hospeda, un lugar donde normalmente la gente llega, uh-huh. Y hay estos lugares increíbles, restaurantes, cafés súper bonitos, hasta si te quieres ir al sur de la ciudad, a Xochimilco, lo más fácil es irte en metro, porque en coche te vas a tardar 2 horas y media. Claro. Entonces, creo que la mejor manera de conocer
a veces los lugares donde visitas es moverte tal cual. Tenemos una ciudad que al final tiene esta parte de la movilidad muy sencilla, todo el transporte público es muy sencillo de usar y te conecta a todos lados, entonces sí lo utilizo como una herramienta, también porque comprar cositas en el metro, comprar dulces a los que se paran y te gritan que si quieres comprar una paleta, también es parte de estar en la ciudad. Claro, y también es parte de este recorrido de alimentos. Claro. Y entonces, sí. Renata, como imaginando, pensando como llegamos los que te estamos escuchando el día de hoy, ¿no? Contigo, ¿dónde llegamos? ¿Dónde nos vemos? ¿Cómo es este recorrido? ¿A dónde te los llevas? Como si decíamos, ¿no? Antes de tener la entrevista, pensar en este ejercicio de imaginación, de tener un recorrido contigo. Muy bien, pues normalmente los cito en un lugar que creo que es como el gran desayuno, yo digo desayuno Godín y también desayuno de todos los trabajadores que se levantan súper temprano en México. Uh-huh. Normalmente los cito en la esquina del Chilaquil, aquí en La Condesa. Ajá. Que es un puesto increíble de unas señoras que, digo, uno tienen un humor bastante, ¿cómo ponerlo? Como picoso. Entonces, lo cito ahí, es un alimento muy grande, es una torta de chilaquiles que es súper chilango. Aparte le ponen o cochinita o milanesa de pollo, entonces es una torta enorme. Ligerito, ¿no? Sí, ligero. Cuando es una persona, trato de que no desayunen ahí, porque, o sea, de una a cuatro personas es dos. O sea, si son cuatro personas, compramos dos y ahí compartimos. Uh-huh. Eso es para que prueben ese desayuno, que de verdad es, creo que el desayuno, aparte de que sí es muy importante, creo que la gente en México desayuna en la calle. La gente, y es agarrar eso, irnos hacia el metro. Uh-huh. Esa es una de las formas como empiezo, y la otra, que también tiene que ver con tortas y como nosotros metemos todo en tortas, es comprar una torta de tamal en la calle. Uh-huh. Y en la misma zona de La Condesa está un restaurante, es como un expendio de maíz que se llama el Molino El Puyol. Ajá. Que es en Recolvera, y hago un poco el ejercicio de comparar cómo sabe un tamal de una señora que tiene años haciéndolo, a cómo sabe un tamal de alguien que a lo mejor tiene un poco más, y sí, o sea, tiene mucho más investigación sobre el maíz, sobre sus productos, sobre a lo mejor esta parte como de técnica, que ninguno de los dos está mal, de hecho los dos son deliciosos, pero son muy diferentes, y es lo mismo, es un tamal, o sea, son dos tamales diferentes, entonces son dos maneras de iniciar. Ahí lo hago un poco como dependiendo también de lo que se me antoje ese día a mí, como contarles. Uh-huh. Pero así empieza, ese es el desayuno, y ese lo compramos y nos vamos caminando hacia el metro. ¿Y les vas explicando un poco? Sí, les voy explicando esta parte de que el desayuno, o sea, no es cómodo desayunar en la Ciudad de México, porque es desayunar mientras vas caminando, mientras vas como con la prisa que tienes que llevar al trabajo. Entonces lo compramos y van comiendo de camino al metro, que son como 5 minutos. Uh-huh. Pues ya para llegar al metro en realidad ya tendrían que haberse acabado su desayuno. Ahí nos metemos al metro, y la línea que nos lleva de La Condesa al Mercado de Jamaica, porque la siguiente parada es el Mercado de Jamaica. Uh-huh. Que lo elijo, es uno de los tours, te estoy contando uno porque hay varias opciones, pero ese es el que más hago porque es el que más me gusta. Uh-huh. El Mercado de Jamaica es el mercado de flores. Uh-huh. Yo siempre digo que es el mercado más bonito visualmente en la Ciudad de México. Somos súper visuales, la fruta está acomodada perfecta, los colores de las flores son perfectos, entonces llegamos al mercado y primero es un poco el recorrido dentro del mercado donde están, venden muchas cosas para hacer pozole, tiene mucho como de esquites, de pozole, de maíz, de tortillas, entonces tiene que ver mucho como voy uniendo puntos. Les enseñamos esta parte donde ubicas en los mercados donde están como los moles en polvo. Uh-huh. Que tiene, yo lo pongo un poco como en la India, ¿no? Esta parte de las especies, pero nosotros son moles y son pastas y son colores súper bonitos y todo está acomodado perfecto y la gente lo ve y a veces hasta preguntan como, ¿pero por qué lo acomodan tan bonito? Y al final es eso, ¿no? Somos muy visuales. Sí. Si no está bonito, no lo compras. Después de eso vamos hacia el pasillo de las frutas. Dependiendo de lo que haya temporada, también compro algunas cosas para que vayan probando.
Hay gente que, aunque sean mexicanos, no conocen todas las frutas que a veces encontramos en los mercados. Hay algunas que son de temporada, hay algunas que son, no sé, por ejemplo, ahorita es temporada de lulo, que el lulo es una fruta que es mucho más de Sudamérica, pero aquí en México también lo conseguimos, porque al final el clima, pues también se parece, es un clima, sobre todo al sur, mucho más tropical, y entonces son frutas que las veces es como, híjole, nunca, ni siquiera se me hubiera ocurrido comprarla, ¿no? Y la disfrutan. Claro, y esa es un poco la idea, como ir probando cosas, cuando me preguntan como, ¿esto qué es? Entonces ahí es donde yo digo, como, vamos a probarlo, porque si no sabes qué es súper importante que lo pruebes. Esa parte del recorrido va mucho más como de snacks. Entonces, cada vez que me preguntan algo, por ejemplo, en diciembre, que es como esta temporada que todo es como en almíbar, y como hay tejocotes y todo, entonces compramos tejocotes así en almíbar, los vamos comiendo. Hay puestos que venden como la latita esta de atún que viene con los charales o con los no sé, chapulines, no sé, cacahuates y como todo esto, estas latitas de atún que son muy para las medidas, que son como 100 gramos aprox, pues compramos eso también para que lo vayan probando, los charales que son estos pescados como deshidratados con limón y sal, y pues ya, o sea, eso es como un poco la parte del recorrido. Vamos a una parte de esquites que en el mercado de Jamaica es como súper, súper, súper importante. Es una de las partes que, aparte, son esquites rarísimos. Algunos vienen como dorilocos con esquites, algunos vienen como literal con las patitas estas de pollo, con tuétano. El de las patitas de pollo tengo una historia padrísima, que en diciembre vi una familia de Boston, y tuvieron, no me acuerdo si fue diciembre o enero, y yo les estaba contando, y una de ellas era de Rusia, y me dijo como, ay, a mí me encantan las patitas de pollo, y se me hizo raro porque yo no lo consumo. Y normalmente y así, a la gente le da cosa. No, sí, le da asco, y también como a los extranjeros es como hasta toman fotos y todo, y ella le entró durísima, hasta pidió extra, y yo estaba impactada porque pues yo sí no las consumo, pero, o sea, yo se los contaba como algo chistoso y a ella le pareció increíble, se las comió y así con todo, chile, limón, sal, y fue como su manjar. Fue su cosa favorita del día. Sí. ¿Y con los insectos y eso se animan, Renata? Con los bichos, sí, o sea, también creo que es una parte como vienen a México a probar eso, sobre todo los chapulines, que es algo que ya está un poco más como tropicalizado por esta parte del mezcal, que es tomar el mezcal con la sal de chapulín, y si no con los chapulines así, creo que la gente se abre un poquito más, y además sí, es como foto, y eso es mucho más extranjeros, hay muchos mexicanos que tampoco lo han hecho, entonces también es esa parte de, pues ya estás aquí. Claro, aprovecha. Sí, y a probar todo, ¿no? Luego los llevo un poco a la parte de las flores, que es como, va como por secciones al mercado de Jamaica. La parte de las flores es increíble. Se impresiona mucho la gente de lo barato que es y de cómo tanta gente vive ahí de eso. Vive de las flores, vive de repartirle a todas las florerías. Y es un poco como esa parte, ¿no? ¿Y van platicando con la gente? Vamos platicando con la gente, sobre todo, me encantan las sobre todo las señoras que son como mucho más platicadoras, en esta parte como de los esquites, en las frutas, y entonces platican un poco de dónde vienen, mucha gente no vive cerca del mercado de Jamaica, pero pues viven ahí prácticamente, entonces es como un recorrido gigante para poder llegar ahí. Mucha gente se traslada para poder llegar ahí, y eso pasa en todos lados y en toda la ciudad. La gente que vive y trabaja dentro de la ciudad normalmente no vive en la ciudad y tienen recorridos muy largos para poder llegar. Platicamos un poco como de estas familias que tienen muchos años teniendo esos puestos, que tienen muchos años como, y están los niñitos corriendo, y a lo mejor esos mismos niños van a ser quienes estén a cargo del puesto en un futuro. Entonces, pues eso es padre, ¿no? Como ver también que hay mucha gente que crece dentro de los mercados. Claro. Después de eso, terminamos un poco en el mercado de Jamaica. Digo, es mucha comida, ahorita ya va como en el tercer snack, el recorrido. Ya te acabas de comer un vasito de esquites con
si te gustan las patitas de pues pollo, con tus patitas. Y hay una parte también muy importante del mercado de Jamaica, es que tiene una de las secciones, son como 10 restaurantes que venden lo mismo, que venden huaraches. Uh-huh. Entonces, pero es huaraches blanquita, huaraches clara, huaraches, o sea, son 10 restaurantes que venden lo mismo, que te ofrecen lo mismo, y entonces pues ahí es el que mejor te convenza. Entonces entras ahí, todos te gritan y todas te dicen que te sientes con ellos. Entonces yo ya tengo uno que es se llama Blanquita, que es literal entrando a la izquierda, es el primero, y ese pues siempre voy ahí. ¿Es tu favorito? Yo iba ahí mucho con mis papás, entonces como que ya ni siquiera he probado ningún otro, creo que ha sido como que llego ahí, pues ahí es, ¿no? Como funciona mucho, ya conoces uno y te quedas con ese. Y saber que eso también pasa. Sí, pues eso es, y siempre les cuento esa historia, ¿no? Yo iba con mi papá sobre todo los domingos, una vez cada 15 días, íbamos solo por huaraches en el mercado de Jamaica, y él le compraba flores y ya, ¿no? O sea, como solamente es ir a ese lugar. Y pues eso es como, ahí termina el mercado de Jamaica, volvemos a entrar al mercado por si se les ocurre comprarse algo más, uh-huh. Y ahí los dejo un poquito como más libres, y después de eso terminamos otra vez al metro, y empezamos a caminar, bajamos en Hidalgo y empezamos a caminar. En Hidalgo, pues, está muy cerca también como el centro. No siempre lo lleva al centro porque es otro recorrido mucho más largo también, pero empezamos a caminar cerca de la Ciudadela. La Ciudadela venden con muchas artesanías. Si no han ido, los llevo. Esta parte a mí no me encanta tanto porque es meterme con una parte un poco más turística de la Ciudad de México, pero como está de camino, a veces pasamos. Dentro de ese recorrido están un montón de puestos de tortas, de licuados, de tacos así, de porque hay muchas oficinas de gobierno por ahí. Entonces, pues es esa parte, ¿no? Como de los puestos. Si alguien tiene todavía como ganas de comer algo por ahí, probamos algo más, algunas quesadillas, y seguimos caminando. Terminamos, de este tour terminé en La Juárez. Ajá. Es una colonia que tiene esta parte de los puestos, que es este camino que recorremos con las tortas, con la birria, con la pancita, con el caldo de gallina en puestos, y terminamos caminando sobre una parte que me gusta mucho, que es hablar de todos estos ingredientes que vimos en el mercado. Hay una parte también que no lo conté mucho, pero también me gusta mucho la herbolaria. Entonces en el mercado de Jamaica hay muchas como tiendas que venden, o bueno, puestos que venden hierbas, y que venden como estas hierbas aromáticas y velas, y entonces platicamos un poco de eso, y terminamos en una heladería de un amigo que estudió él en la Universidad del Gelato en Milán, uh-huh. Y ahora lo que hace aquí es toda esa técnica, la pasa a un, o sea, toda esa técnica utiliza ingredientes mexicanos, estos ingredientes de mercados, hierbas. O sea, hay helados de hierba santa, hay helados de, de lo que se te ocurra, de hierbas, de ingredientes, de aguacate, de frutas que hay muchas veces que no consumimos tanto y que no te imaginas como en un helado, pero con esta técnica mucho más pensada de los helados como italianos. Y eso es una de las cosas que me gusta mucho, cómo empieza este proceso de terminar el tour, es platicar un poco como de cómo poder hacer con estos ingredientes cosas increíbles. Uh-huh. Terminamos ahí, o también caminamos un poco a una chocolatería que me gusta mucho también en La Juárez, que también hacen del cacao, y hay bebidas increíbles, hay bebidas que pues es como si estuvieras en Oaxaca tomándote un chocolate de agua en el mercado, solo que acá pues lo hacemos con estos chicos que también tienen una parte de investigación muy fuerte sobre su producto. Esa es como la parte dulce, ¿no? El dulce final del recorrido. Terminamos con eso, o a veces me lo llevo, dependiendo de cómo sea el grupo, es mucho como muy personalizado, me lo llevo por una cerveza artesanal mexicana
de gente que también tiene como mucha parte como del emprendimiento también de México y toda esa parte como del respeto al producto, la investigación de los ingredientes y a veces juntar cosas increíbles como, no sé, una cerveza de que tiene infusión de flores de cempasúchil, no sé, o sea, también buscar esta parte de que también se conecte con lo de los mercados. Uh-huh. Ese es un poco el primer recorrido, que es como el más sencillo, que es el del mercado de Jamaica, y termina así, ¿no? Como en esta zona donde pues ya la gente tiene chance de sentarse, ya los dejo sentarse y tomarse un helado o tomarse una cerveza o un chocolate, como ahí les pregunto también esa parte como de qué es lo en qué quieren terminar. Claro, que se les antoja. Ajá, y ya es como sentarse y después de casi 3 horas y media caminando, pues ya. Ya necesitan. ¡Ay, nos deja salivando, Renata! Y esa es una de las posibilidades. Sí, tengo más experiencias. Puede ser un poco más como hacia el centro y visitar estos cafés, que hay algunos que abren 24 horas, que son más como cenadurías, cantinas, tianguis, dependiendo del día de la semana. Si sé que hay algún tianguis en nuestro recorrido, pues también paramos ahí, uh-huh. Que eso es algo súper bonito. También pues la gente de los tianguis pues vive como nómadas, pero pues viven también del comercio como... Esa es la parte que me gusta, que al final este tipo de comercio y este tipo de turismo, pues es, como tú bien decías, es un turismo que no solamente vas a un supermercado y compras cosas, o no solamente vas a un restaurante de una cadena y compras ahí y ya, o sea, es también ver que los restaurantes donde los llevo a la gente normalmente tienen que ver mucho con esta investigación al producto y que no le compran a una cadena de que les entregue ahí, sino ellos se van a investigar dónde están y de dónde vienen sus productos. Y van adaptando seguramente sus platillos a lo que hay en el momento y a lo que está más sabroso y de temporada, que eso también... Sí, esa es investigación de temporalidad, uh-huh. Que no siempre es temporada de... O sea, como cuando el pulpo entra en veda... Quien venda pulpo en ese momento, o se preparó muy bien, o está haciendo algo mal. Claro. Entonces, también saber de esos lugares que sí se meten a investigar de dónde vienen sus productos, y que también conocen a la gente de los mercados, y que también conocen a la gente que produce, y todo eso se conecta al final. Y también creo que está bonito con esto que platicas del final de... pensar que no es que la gastronomía evoluciona, ¿no, Renata? O sea, que ahí están los ingredientes y nuevos conocimientos y nuevas fusiones, y eso también es la maravilla de cómo se construye la comida y todo, pero también de cómo nos construimos nosotros en el mundo diverso, ¿no? Sí, sí, ese es como toda la idea como de este recorrido, es eso, y es platicar también y obviamente abrirme mucho como a la posibilidad de que siempre hay dudas y que siempre es súper bonito platicar como de esta parte de contribuir a que el turismo en México no solamente sea estos lugares que ya son súper turísticos y que a lo mejor ya es más como un negocio que como un apoyo a la gente que vive por ahí, ¿no? Claro. Que trabaja de eso. Sí, y que sigan existiendo esos mercados, que la verdad es que esa es una fortuna, y que sigan teniendo esta posibilidad de heredar esos puestos y seguirlos cuidando y que sigan llegando nuevos clientes. Así como tú, como, ¿no? Con tus papás, ahora tú eres también una consumidora, ese gusto se hereda. Sí, sí, eso es algo que sí pasa, o sea, es como, ¿por qué te gustan los tacos de que están por tu casa? Es uno porque están por tu casa y otro es porque es lo que conoces, y a lo mejor si vas a los tacos de la casa de alguien más, ellos te van a decir que son los mejores. Claro. Y así es una competencia de cuáles son los mejores, pero en realidad ahí lo que está pasando es que son los mejores porque tú recuerdas los mejores momentos ahí, entonces claro. Eso es lo que hace algo bonito. Yo digo que el mercado de Jamaica es el más bonito para mí, pero también ir a otros mercados y conocerlos, ese es el que me gusta, pero porque yo recuerdo cosas de uh-huh. mi infancia un poco ahí, pero por ejemplo ir al mercado de Xochimilco es increíble, ir al mercado de Ozumba es increíble, que es un poco más lejano, o sea, es ir al mercado de San Miguel de Allende también es súper bonito y cada uno tiene lo suyo, entonces es como compartir esa magia, ¿no? ¡Qué bien! Y oye, también estaba pensando que requiere como
que tú te des tus buenas vueltas, Renata, para ir aprendiendo. Seguramente tú aprendes de estos alimentos que están de temporada, irte conectando con la gente y ir teniendo toda la información que compartirás. Sí, es súper importante como hacerlo, ir investigando, irte como empapando de esto, porque si no, el compartir sería como un tour bastante aburrido, ir nada más como, ay, pues este es tal, y estar preguntando como, ay, ¿esto qué es? Porque la verdad es que no sé. O sea, creo que siento en esa parte como una responsabilidad uh-huh. muy padre y muy, muy linda de sí saber de qué estoy hablando, ¿no? Y no solamente yo, hay muchas personas que se dedican a esto y que, bueno, muchas las conozco y hay algunas que tienen mucho más tiempo haciendo este tipo de recorridos. Hay gente que ya está mucho más metida en trabajos sociales, que apoyan a la gente de los mercados y que ese es el como la meta, ¿no? Como uh-huh. Hacer que este tipo de negocios, este tipo de proyectos, no solamente sean para mí, sino es hacer como una comunidad y como crear un poco de conexión también con la gente que trabaja en estos lugares, ¿no? Sí, y que los que vayamos y los que también hagamos conciencia, y seguramente muchos de los que van, luego regresan y dicen, ah, pues ahora me voy a echar una vuelta en los mercados de mi ciudad, ¿no? De sí, mi claro. espacio. Sí, que eso también es súper bonito, que yo creo que yo sí hago eso como bastante consciente, que si lo primero que voy a algún lugar, lo primero que hago es irme a desayunar al mercado, porque pues al final ahí es donde está como lo más rico que y lo más fresco que puedas conseguir. Claro. Oye, Renata, y si la gente que nos escucha dice, híjoles, yo la próxima vez que vaya a la Ciudad de México quiero echarme este recorrido, que ya me quedé así como conquistada, ¿cómo te contactan? ¿Dónde te escriben? ¿O lo que nos quieras compartir de información? Mira, yo tengo un Instagram de Puesto, estamos como @puestomx. Uh-huh. También puede ser por mi correo electrónico, que también es puestomx @gmail.com. Y también puede ser, Diego, como les puedo compartir mi número personal y es 5585347387. Y ahí normalmente pues estoy pendiente también de agendar los tours, de que me platiquen un poco, de que si tienen alguien que viene a México y quiere que conozca esta parte, que esa ha sido una de las fortunas que he tenido, que la mayoría de la gente que me conoce ha sido a través de amigos que mandan a su familia o a sus amigos que vienen a la Ciudad de México a conocer, y que me contactan directamente para que yo les pueda como compartir esta parte de Puesto. Claro. Ay, Renata, pues muchísimas gracias. De verdad muchas que yo creo ti, que Pilar. Nos dejas como eso, como saboreando, y espero que a muchos nos dejes también con la cosquilla de levantarnos mañana e ir al mercado y claro, ir a los sí, puestos que están. Sí, y de retomar esto, ¿no? De volver a ir los que tenemos hijos, jalar con nuestros hijos y llevarlos al mercado en esta compra, y de volver a jalar estas generaciones de conocer de dónde vienen y las diferentes historias de nuestros alimentos. Muy bien, pues muchas gracias. Igual por allá me daré una vuelta a San Miguel a conocer como todo lo de Ruta Origen, porque también es un proyecto que apoya y que cree y que crece con todo esto, ¿no? Que no habría como este tipo de proyectos como sustentables si no se hace como una cadena también. Claro. De apoyo. Oh, Renata, pues que sea la primera de muchas veces que nos acompañas. ¿Quién quita? Y en una yo me voy a visitarte. Y ahí les contamos aquí en la radio también cómo estuvo. Muy bien, pues muchas gracias. Acá los esperamos. Gracias, Renata. Muchas gracias. Oigan, pues ya escuchamos esta entrevista buenísima para ir a conocer más nuestros mercados, a conocer nuestros puestos. Ahí luego si quieren compartirme a alguien que nos platique de estos puestos tan queridos, de algún lugar tradicional al que ustedes les encanta ir y que no se pierden y que tiene historia de años, encantadísima para platicar aquí en el programa. Y eso, invitarles a que conozcamos esos mercados, a que veamos estos alimentos que van de temporada, la forma, el cariño con que se eligen los alimentos, y agradecerles a toda esta gente que trabaja en los puestos, en los mercados, desde la mañana tempranísimo, trayendo alimentos frescos, alimentos ricos, y que sigamos cuidando para que estos puestos sigan existiendo y que los mercados también sigan teniendo esta vida
que tanto nos gusta tener no solo en la Ciudad de México, sino en nuestro país. Entonces, pues eso, espero que se queden inspirados a seguir yendo a sus puestos favoritos del mercado, a los puestos en la calle, y también a los que no se han animado mucho, pues a dar la vuelta y a seguir manteniendo esta bellísima forma de conseguir nuestros alimentos. Entonces, pues invitados, y antes de que se me olvide, y ya despidiéndonos, pues este jueves a las 4 de la tarde tenemos un taller con nuestra querida María de Jesús, que le mandamos un abrazo. María de Jesús es cocinera profesional, nos ha acompañado ya varias veces en el programa de radio y muchísimas a los talleres, y nosotros le agradecemos mucho, porque la verdad es que es una fortuna escucharla, es una fortuna cocinar con ella. Y este jueves a las 4 de la tarde vamos a tener un taller con ellas para aprender a preparar aguas frescas, deliciosas y saludables. Y la verdad es que les invito a que asistan, que no se pierdan esta oportunidad. Mari nos comparte unas recetas deliciosas, nos da nuevas ideas de cómo preparar, en este caso, aguas. Y es una opción buenísima para este calor, para sacudirnos esos refrescos que nos andan acompañando y que tienen un chorro de azúcar, y que ya no queremos ahí que nos sigan enfermando, pues tener aguas frescas, pero saludables, y que nos ayuden a estar pues contentos, hidratados, contentos con el ojo de bonitas que quedan, con el sabor delicioso. Y eso, y que nuestro cuerpo también nos lo va a agradecer. Entonces, este jueves 25 a las 4 de la tarde, tenemos el taller de aguas frescas, deliciosas y saludables con María de Jesús. Así que los esperamos. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Nos escuchamos el próximo martes.